amigas, ¿cómo están? Soy Mandy. En la historia de hoy, mi mejor amiga y yo recibimos una terrible noticia que nos hace abandonar Brookhaven para siempre. No olviden suscribirse y dejar su like si quieren más historias como esta. ¡Allá vamos! ¡Genial! Pero antes, quiero recomendarte todoroblox.com, la mejor página para jugadores de Roblox. En todoroblox.com podrás encontrar cómo ganar Robux de forma fácil, rápida y segura. Promocodes actualizados para canjear por artículos exclusivos. Guías para convertirte en el mejor jugador de Roblox y muchas cosas más. Todoroblox.com, una página hecha para jugadores como ustedes y como yo. ¡Ay, qué rico es este café, Melody! ¡Está delicioso! ¡Sí, lo amo! Escucha, Mandy, hagamos algo diferente hoy. Tengo ganas de experimentar. ¡Wow! ¡Me encantan los experimentos! ¿Qué tienes en mente? ¿Algo científico? ¿O es más bien algo social? ¿Acaso fingiremos ser pobres y aprenderemos sobre el comportamiento de las personas? No, no, nada de eso. Bueno, a mí me gusta mi batido rosa y también me gusta tu café. Así que me preguntaba, ¿cuál de los dos es más rico? ¡No! ¿Qué pasaría si los mezcláramos y formáramos una nueva bebida súper exclusiva? Podríamos llamarla Melody, una mezcla de Mandy y Melody. ¡Ah, sí! ¡Qué divertido! ¡Hagámoslo! Ok, ok, déjame probar primero. Es bastante interesante. Tal vez no es algo que yo ordenaría, pero vale la pena probarlo. ¿En serio? ¿Está rico? A ver, déjame probarlo a mí. ¡Buah! ¡Esto es repugnante, Melody! ¡Sí lo es, ¿verdad? No quería decírtelo porque quería que lo probaras. Supongo que eso también fue un experimento social. Si le dices a alguien que algo está muy, muy rico, querrá probarlo. ¡Ay, Melody! ¡Esto es terrible! ¡Es un asco! ¡No puedo sacarme el sabor asqueroso de mi boca! ¡Sí, lo sé! ¡Pero también fue muy gracioso! ¡Ah, gracioso para ti! ¡Para mí, no tanto! ¡Quiero lavarme los dientes ahora mismo! ¡Ay, debería ir por una dona! ¡Eso haría que mi boca olvide ese sabor asqueroso para siempre! ¡Está bien! ¡Es una buena excusa para comerse unas donas, ¿eh? ¡Hey, losers! ¡Buah! ¿Qué acaban de hacer? ¿Acaso mezclaron batido rosa con café? ¿Qué clase de monstruos son para hacer esto? ¿El batido rosa? ¡Nunca, pero nunca va con el café! ¡Es una ley! Además, es un desperdicio. ¡Ah! ¡Ni siquiera les importa la humanidad! Hay personas que realmente necesitan un batido rosa. ¿Y tú? ¡Lo desperdiciaste! ¡Eres una persona sin corazón! ¡Ah, sí! ¡No les importan las demás personas! ¿Qué quieres decir? ¡Nosotras solo nos estábamos divirtiendo un rato! ¡Fue algo inofensivo! Además, hay demasiados batidos rosa para todas. ¡No se han acabado, eh! Tal vez deberían intentar divertirse alguna vez, ¿eh? Divertirse alegraría su estado de ánimo. Les haría personas más amables. La diversión es buena. Deberían probarla. Sí, claro. Tú ni siquiera deberías decir esa palabra. La diversión y ustedes no van de la mano. Nunca han experimentado nada divertido. La diversión es como estar en el cielo. Y ustedes están ahí abajo, en la tierra. ¿Qué digo en la tierra? Están bajo tierra. Oh, vamos, Mary. Esas dos caras de perdedoras me están dando ganas de vomitar. Ya ni siquiera quiero mi café con leche. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Este lugar deja de ser genial cuando ellas están aquí. Yo tampoco quiero mi batido rosa ahora. ¡Ay! ¡Esas dos son unas miserables y malas! ¡Son tal para cual! No me sorprende que sean mejores amigas. ¡Sí! ¡Son lo peor! ¡Ah! ¡Estoy tan contenta de ser tu amiga y no la amiga de ella! ¡Eres la mejor amiga que podría pedir, Melody! ¡Tú también eres la mejor, Mandy! ¡Ser amiga de ellas apestaría! ¡No podría soportarlo! ¡No sé cómo se toleran! ¡Se toleran porque ellas son tal para cual! ¡Sí! ¡Son dos brujas! ¡Parece que compiten!
ver quién es más mala. Por suerte, nosotras somos más que amigas. Somos como hermanas. ¡Ay, sí! ¿Te imaginas si pudiéramos ser hermanas en la vida real? ¡Oh, eso sería tan divertido! Sería como vivir todas las noches en una pijamada. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso sería increíble, Mandy! ¡Ojalá fuéramos hermanas! ¡Oh, mi madre me está llamando! ¡Hola, mamá! ¿Qué sucede? ¡Hola, Mandy! Tu padre y yo tenemos algo importante que decirte. Ok, mamá. ¿Qué sucede? Dime. Prefiero hablarlo personalmente. No es algo para hablar por teléfono. ¡Ay, mamá! ¡No me asustes! ¿Es algo grave? ¿Están bien? Sí, sí. Estamos bien, querida. Tranquila. No es grave. ¿Puedes venir al parque? Tu padre y yo estamos aquí. Seguro, mamá, seguro. Estoy en la cafetería con Melody. Estaré en el parque en un segundo. De acuerdo, querida. Te esperamos. Apresúrate, por favor. ¿Qué pasó, Mandy? ¿Qué querían? No lo sé, pero tengo que ir al parque a encontrarme con ellos. Quieren hablarme sobre algo. Me dijeron que era importante y que no me lo podían decir por teléfono. Espero que no sea algo malo. Si es algo malo, solo llámame después y hablamos para que te sientas mejor. Oh, gracias, Melody. Eres la mejor. Hola, mamá y papá. ¿Qué sucede? ¿Por qué querían encontrarme aquí? ¿De qué quieren hablar? ¿Acaso se enteraron de que Melody y yo mezclamos bebidas en la cafetería? No estén enojados, por favor. Solo teníamos curiosidad. Fue como un experimento, nada más. Cariño, tenemos buenas y malas noticias. Pero tal vez las malas no sean tan malas para ti. Y tal vez no te importen. Esperemos que así sea. Pero de todos modos, me estoy adelantando. Ok. Vamos de a poco, por favor. Empiecen por el principio. No estoy entendiendo nada. Ok, de acuerdo. Esto ha sido todo muy repentino, pero supongo que así son las cosas a veces. ¿Puedes seguir tú a partir de ahora, cariño? No me va muy bien a mí esto de explicar las cosas. ¡Ay, vamos! ¡No demos tantas vueltas! Lo que tu padre está tratando de decir es que nosotros nos iremos a un crucero alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Eso es increíble, mamá y papá! ¡Es hermoso! ¡Siempre he querido recorrer el mundo en crucero! Esa es la cuestión, Mandy. No podemos llevarte. ¿Qué? ¿Por qué no? No puedes faltar a la escuela durante tanto tiempo. Oh, está bien. Tienes razón. Pero, un momento. Entonces, si ustedes se van a ir, ¿con quién me quedaré yo? ¿Quién me va a cuidar? ¡No puedo estar sola en casa! Durante el día podría soportarlo, pero en las noches... ¡Ay! En las noches hay ruidos tan extraños. Creo que no podría sobrevivir ni la primera noche sola en casa. ¡Oh! Por supuesto que no te quedarás sola en casa, Mandy. Nunca haríamos eso. Bueno, al principio no estábamos seguros de a quién preguntarle si te podía cuidar, pero luego recordamos que eres tan amiguita de Melody, así que le preguntamos a su madre si podía cuidarte y ella dijo que sí. Así que si tú estás de acuerdo, puedes quedarte con ellas. Te esperan con los brazos abiertos. ¿Qué? ¿En serio? ¡Espera! ¡No puedo creerlo! ¡Esta es la mejor noticia que me podrían haber dado! De hecho, Melody y yo justo estábamos hablando de lo increíble que sería ser hermanas. ¡Y esto se hizo realidad! ¡Es un sueño! ¡Oh, Mandy! ¡Qué suerte! Me alegro mucho de que lo hayas tomado tan bien y de que no estés molesta por todo esto. Gracias por ser tan comprensiva. Eres increíble, hija. ¡Oh, mamá! ¡Te amo tanto! Nosotros también te amamos. Y por supuesto que volveremos cuando termine el crucero, ¿eh? Tampoco es que te vas a deshacer de nosotros así para siempre. Sí, es solo un viaje por un tiempo. No podíamos dejar pasar una oportunidad como esta.
Tu madre y yo no hemos viajado juntos desde la universidad. Sí, lo sé. No se preocupen, mamá y papá. Lo entiendo perfectamente. Si yo fuera ustedes, también me gustaría ir. ¡Oh, mira! Ahí está la madre de Melody. Viene a buscarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy tan emocionada! ¡Hey, Mandy! ¡Vine a buscarte! ¡Hola, señora mamá de Melody! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Que tengan un buen viaje! ¡Puedo creer que esto nos haya pasado! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Sí! ¡Esto es asombroso! Creo que somos seres mágicos, Mandy. Hablamos de algo y se hizo realidad. Deberíamos hablar de todo lo que queremos para que se haga realidad. ¡Tienes razón, amiga! ¡Hablemos de lo bueno que sería ser millonarias! ¡Ah, sí! ¡Y de lo bueno que sería ser famosas! ¡Esto es genial, Melody! ¿Te imaginas si mis padres me hubieran dicho que tenía que quedarme en casa de Diana o Mary? ¡Ah, eso hubiese sido una pesadilla! ¡Ay, sí, amiga! ¡Eso hubiese sido terrible! ¡Menos mal que no pasó! ¡Ok! ¡Sigamos hablando sobre lo genial que sería ser famosas y millonarias! ¡A ver si se cumple! ¡Sí! ¡Hablaremos de eso toda la noche! ¡Buen día, chicas! ¿Cómo durmieron? Las escuché charlar y reírse hasta la madrugada. ¡Oh, sí, mamá! ¡Fue muy divertido! ¡Estoy tan contenta de que Mandy se esté quedando en casa! ¡Oh, me alegro que la estén pasando bien! Tengo una noticia para darles. ¿Qué noticia? Otra chica va a venir a quedarse en casa también. Resulta que sus padres también se ganaron un crucero por el mundo gratis. ¿Qué? ¿Acaso toda la ciudad se ha ganado un viaje en crucero gratis? Pues así parece. ¡Ay, Dios! Tu padre debería haber comprado un número para el sorteo también. Le dije que lo hiciera, pero nunca me hace caso. Bueno, como les decía, otra chica va a venir a quedarse con nosotras. ¿Quién es? ¿La conozco? Sí, creo que ella está en tu clase. Su nombre es Diana. ¿Qué? ¿Es un chiste? ¡Ay, no! ¡Mandy! ¡No podemos dejar que esto suceda! ¡Ella arruinará todo! ¡Sí! ¡Esto es terrible! ¡Vivir con ella sería una pesadilla! ¡Tenemos que encontrar una manera de que no venga a tu casa! ¡Tal vez deberíamos preguntar si no hay alguien más con quien pueda quedarse! ¡Mira! ¡Ahí viene Mary! ¡Seguro que Mary estará feliz de quedarse con ella! ¡Es su mejor amiga, ¿no? ¡Hey, Mary! Sí, te quieren, perdedoras. Bueno, Mary, sabemos que tú y Diana son mejores amigas y escuchamos que sus padres se van a ir a un crucero. Así que pensábamos que tal vez sería posible que ella se quede en tu casa un tiempo. ¡Eso es imposible! ¡De ninguna manera! A mí me gusta tener mi espacio en mi casa. Necesito límites saludables. Tengo mi vida hogareña y mi vida escolar. Mezclar las dos nunca es bueno. Pero buen intento, tontas. ¡Adiós! ¡Ay, no puedo creer que ni su mejor amiga la quiera! Bueno, ¿qué tal si le decimos a Alan? ¡Él tiene una casa grande! ¡No! ¡Eso me pondría muy celosa, Melody! ¡Sabes que me gusta Alan! ¡Peor sería que se quede con nosotras, Mandy! ¡Tal vez sea momento de que madures y dejes tus celos de lado! ¿O acaso prefieres tener a la bruja en casa? ¡Ok, ok! ¡Preguntémosle! ¡Ahí viene! ¡Hey, Alan! ¡Oh, hey, Mandy! Escucha, Alan. Quiero preguntarte algo. ¿De casualidad hay alguna posibilidad de que Diana se quede en tu casa por unos días? Tus padres están lejos en un crucero y ella necesita un lugar donde quedarse. Oh, lo siento, Mandy. Me encantaría ayudar, pero mis padres no me dejan llevar una niña a casa a dormir. Pero Diana no es una niña, es una bruja. De todos modos, tampoco me permitirán tener una bruja en casa. Oh, claro, claro. Supongo que eso tiene sentido. Está bien, Alan. De todos modos, gracias. Oh, nadie quiere llevársela. No,
¿Quién la querría? ¡Ya todos la conocen! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Podemos darle la dirección de mi casa equivocada! ¡Así, cuando ella quiera ir, nunca podrá encontrar la casa! ¡Oh, sí! ¡Eres una genia, Melody! ¡Lo sé, lo sé! ¡Hola, chicas! ¡Hola, mamá! Su amiga Diana se perdió en el camino, pero por suerte la vi cuando volvía del mercado. Así que, a partir de ahora, necesito que ustedes vuelvan a casa juntas de la escuela para que ella no vuelva a perderse. ¡Ay, maldición! ¡Esto no puede ser! ¿Qué dices, Melody? Que sí, mamá, que sí, lo que tú digas. Sí, señora mamá de Melody, lo que usted diga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se supone que tenemos que pasar el tiempo juntas. ¡Vamos, Mandy! ¡Vámonos de aquí! ¡No queremos pasar el tiempo contigo, Diana! ¡Eres mala! ¡Siempre nos molestas! Oh, no te preocupes, Dianita. Yo pasaré el rato contigo. Melody, no le hables así. Ella es nuestra invitada. Tenemos que hacerla sentir cómoda y tratarla bien. ¡Mamá! ¡Yo soy tu hija verdadera! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Ella es una bruja, mamá! ¿Ahora mismo? Todas son mis hijas y voy a asegurarme de que todas sean tratadas bien y se sientan bien. Así que, Melody, no es agradable que dejes fuera de tus planes a Diana. ¿Qué te parece si la dejas ir a jugar contigo y con Mandy? Oh, está bien, señora. No me molesta quedarme con usted. No quiero que se sientan presionadas a hacer algo que no quieren. Es evidente que ellas no quieren estar conmigo. No se preocupe. Ellas siempre son así. Oh, eres muy madura, Dianita. Deberías aprender de ella, Melody. Te podría servir. Ah, sí, sí, claro. ¡No es justo! ¡Ella debería preocuparse más por mí que por esa bruja maldita! ¡Quisiera tener otra madre! ¡Mi madre es tan injusta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto es terrible, Melody! Ver a Diana hacerse la buenita me dio dolor de panza. ¡Se suponía que estos iban a ser unos super días de fiesta para nosotras! ¡Y terminó siendo un infierno! ¡Ah! ¡Tenemos que escaparnos! ¡No pienso pasar ni un día con ella! ¿Qué? ¿Cómo que escaparnos? ¡Lo que escuchaste, Mandy! ¡Comencemos a empacar! ¡Nos iremos de Brookhaven para siempre! ¡Ok, ok! ¡Tienes razón, amiga! ¡No podemos quedarnos en esta casa con ella! ¡Hey! ¡Estaba escuchando, perdedoras! ¡Concluyendo, eh! ¡Típico de dos cucarachas como ustedes! ¡Genial! ¡Más hogar y más mamita para mí! ¡Tu madre es genial, Melody! Me preguntó cuál es mi comida favorita y me la va a preparar esta noche. ¡Eres muy mala, Diana! ¡Y yo no soy como tú! ¡No puedo soportar estar bajo el mismo techo que tú! ¡Ay, sí, sí! ¡Como si me importara! Voy a dormir muy cómoda esta noche en tu cama y a tirarme muchos, muchos pedos. ¡Ay, eres una cerda, Diana! ¡Nunca cambias! ¡Desde jardín que no paras de tirarte pedos! ¡Ah, es un don que tengo, querida! ¡Uno de mis tantos dones! ¡Yo me tiro los mejores pedos del mundo! ¡Vamos, Melody! ¡Salgamos de aquí! ¡Ella no vale la pena! Bueno, Mandy, aquí estamos. Esperaremos a que llegue el autobús y nos iremos de aquí. ¿Estás segura, Melody? ¿Qué haremos en otra ciudad, sin dinero, sin nada? No lo sé, Mandy. Ya veremos. Voy a hacer un video para TikTok. Así nos sentiremos más apoyadas. Hola, amigos de TikTok. Aquí Mandy y Melody. Estamos huyendo de casa. Nos iremos de Brookhaven para siempre. La chica más mala de la escuela ahora se mudó a mi casa y hasta me robó a mi madre. Así que nos vamos de la ciudad. ¡Adiós, Brookhaven! ¡Nunca volveremos! Noticia de último momento en Brookhaven. Dos chicas de la ciudad hicieron un video viral sobre cómo se van a ir de la ciudad. Si yo fuera sus padres, definitivamente estaría muy preocupada ahora mismo. ¿Quién sabe dónde está?
estarán en este momento? ¡Oh, no! ¡Mi bebé, Melody! ¡Y Mandy! ¡Tengo que ir a buscarlas! ¡Ay, Melody! ¡Ya hemos estado aquí esperando el autobús como 2 horas! ¿Qué pasa que no llega? ¡No lo sé, Mandy! ¡Mandy! ¡Melody! ¿Qué hacen aquí? ¡Pues esperamos el autobús hace como 2 horas, madre! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con Dianita? Su TikTok se hizo viral, chicas. Salieron en las noticias. ¡Wow! ¿Somos famosas? ¡Funcionó, Mandy! ¿Qué? ¿De qué hablas, Melody? ¿No recuerdas que hablamos sobre lo genial que sería ser famosas? ¡Y se nos hizo realidad, Mandy! ¡Oh! ¡Tienes razón, Melody! ¡Definitivamente somos seres mágicos! Escucha, Melody. Lo siento, cariño. No quise hacerte sentir que Diana era más importante para mí. Tú eres lo más importante en mi vida. Nadie podría reemplazarte. ¡Oh, está bien, mamá! Por favor, suban al auto y vámonos a casa todas. De acuerdo, mamá. Lo siento. Supongo que reaccioné de una forma un poco exagerada. Pero es que se me hizo realmente difícil verte ser tan amable con una persona que nos hizo tantas cosas malas a Mandy y a mí. Ella ha hecho que nuestra vida en la escuela sea un infierno. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. Perdón. Ahora vamos para casa. Ok, mamá. Me alegro que al fin lo hayas entendido. ¡Ay, Mandy! Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¡Me encantan las sorpresas! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Están de vuelta! ¡Un momento! ¿Esto significa que los padres de Diana también están de vuelta? Sí, también están de vuelta. Ella no tendrá que quedarse contigo nunca más, hija. ¡Sí! ¡Somos libres! ¿Pero qué hacen aquí, mamá y papá? Pensé que el crucero duraba meses. Resulta que el supuesto crucero gratis que ganamos en realidad era una estafa. Después terminó siendo que todo lo teníamos que pagar aparte. Hasta tuvimos que pagar el papel higiénico cuando tu padre hizo caca. ¡Oh, qué mal, mamá y papá! Bueno, espero que algún día puedan hacer su viaje soñado y que yo pueda quedarme con Melody. Me alegro mucho que estén aquí de vuelta. ¡Los extrañé mucho! ¡Oh, nosotros también te extrañamos mucho, cariño! ¡Tenemos que hacernos una selfie juntas! ¡Ok, ok! ¡Mandy! ¡Cuidado! Noticia de último momento. Ha ocurrido un grave accidente cerca de la plaza principal de Brookhaven.